gente bonita del Sazón de Muerto y Cocinando con el Muerto. Mi nombre es Chewy Juárez, directamente desde Corea del Sur, Busan exactamente. Pues el día de hoy les tengo una sorpresota, vamos a ir a comernos una carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Una parrillada coreana que se llama Samgyeopsal, que básicamente son varios cortes, normalmente de puerco. Pero encontramos un lugar donde hay cortes de puerco y de res. La res aquí está un poquito más cara, no es tan económica como el puerco, pero normalmente la parrillada coreana es de puerco. Hacen cortes pequeños porque se quedaron con una tradición de hace mucho tiempo donde los reyes no querían cuchillos en sus mesas por temor de que los acuchillaran y ya les se quedara con el trono. Entonces ahora todo lo cortan con tijera. Entonces, bandita, los esperamos. A mí ahí está el chef ya esperándonos. Vamos a degustar un rico Samgyeopsal, se llama. Esto es taco de kimchi en la Sazón del Muerto. Vamos. Cocinan rana. No sé. Ahorita ya vamos a hacer el video del Samgyeopsal. Pero si les gustaría que fuéramos a probar las ranas, nos pueden comentar, pueden dejar aquí sus comentarios, sus sugerencias. Y si hay muchas, pues lo haríamos con todo gusto, como no. Aunque debo de admitir que soy muy miedoso, es mi fobia a las ranas y todo eso. No se veía rico. Pero si ustedes quieren, adelante, comuníquense. Hay una tradición aquí en Corea donde si tu superior, alguien con el que estás trabajando o estudiando, te invita a cenar y a tomar una copita, tú no puedes decir que no. Esto es tal vez un 50% cierto, porque sí hay algunas personas, sobre todo de las generaciones antiguas, donde sí se les hace como que muy grosero que digas tú que no, aunque sea una copita aceptarle. Entonces yo, sacrificándome por ustedes, ¿verdad?, voy a ir con mi superior. Y pues le voy a aceptar una copita, nada más una. Pero eso no va a salir nada. Entonces, puede ser que sí sea cierto, puede ser que no. Entonces, vamos a ver. La ciudad de Corea a esta hora son las cerca de las 7 de la noche. Ya hay una fiesta en toda la calle. Vamos a ver, vamos a pasar por aquí. Y ahorita les voy a enseñar el restaurante. Aquí nos trajeron las cebollitas, mira nomás. Y este es la parrilla donde ponemos la carne. Y el primer plato, que es como el tocino, y allá tenemos la carne de res. Así es como la presentan. Como dato curioso, por aquí no cae la comida. Todo lo que ofrecen aquí en lo que es la carne, tenemos los sides con lo que acompañamos. Tenemos ajo, chilitos, cebolla, más cebolla. Aquí en lugar de tortillas usan la lechuga para agarrarlo como tacos. Y lo que hace especial a este restaurante es que, pues bueno, aquí te puedo hacer tu ramen. Aquí todo esto, aquí está la ramen.
Y si quieres, pues aquí está el juguito para que un poquito frío, pero para que lo calientes. Todo se hace al momento, todo se hace al toque, como se dice por aquí. Entonces, bueno, esos son los sides. Ah, y tienen tres diferentes salsitas. Adicional, pues aquí no se utiliza la sal, solamente, pues bueno, aquí es opcional, no crean que ya tiene la comida, entonces hay que venir por su sal con su pimienta al mismo tiempo para condimentar un poco la carnita asada, ¿verdad? Aquí, vamos a ver. Como les comenté, no se usa el cuchillo, todo aquí en Corea se corta con tijeras. Ese corte es el que más me gusta. Como chilecita, con chilecita, me encanta la carne de res. Delicioso. Un tacuache, hagan un taquito. Pechuguita. Su carnita, bueno, su cebollita, porque qué taco es taco sin cebolla. Ahora vamos a poner unos honguitos, un poquito de sal. Ya sé que se ve muy sangrón que yo ande comiendo con, ande poniendo sal con palillos, pero bueno, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y esto, mis queridos amigos, es un rico taquito de carne asada. Provechito, sazón del muerto, qué cosa. Vamos a hacernos un uno de bistec. Wow, está más grande. Carnita. Ay, está muy caliente. Su salecita. Voy a ponerle sal. Ya nomás. No más. Como referencia, esto se tiene que comer de un solo bocado. Muy dulce, muy dulce. Muy dulce. No, no, más tarde. La carne es muy dulce. Todo está bien, pero el marinado de la carne de res es dulce. Creo que eso ya no voy a pedir. No me vacila. No, es muy rico, pero no me gusta mucho la comida dulce. Pues en definitiva, todo es muy rico. Todo es a la parrilla. Antes esto era carbón. Obviamente ya ha cambiado las cosas y ahora es a gas. Esa sopita está muy rica. Pero bueno, o sea, todo son cortes pequeños. Son cortes buenos, muy ricos. Y bueno, con esa salsita que wow, me encantó. No es muy picosa, pero sabe muy rico, sabe muy bueno. Esto es, señoras y señores, el Samgyeopsal o la parrillada coreana. El barbecue, Korean barbecue. Es una delicia, la verdad es una delicia. Sobre todo con todo lo que hay aquí. Con el agüita de limón, claro. Cabe destacar que de acuerdo a la nueva normalidad, las mesas ya están separadas cada 2 metros, nadie puede entrar si no tiene su cubrebocas. Adentro, entrando, tienen su gel antibacterial para que todo está perfectamente. Ya no hay tanta gente como antes, de hecho, a ver si ahorita puedo grabar, hay gente esperando afuera, terminamos nosotros, entra alguien más, ¿por qué? Por las medidas de seguridad, todo esto. Entonces cuídense, acá todavía hay actividad, todavía hay lugares abiertos, sobre todo restaurantes y bares y todo eso, pero hicieron caso desde el principio, entonces ahorita sí se están cuidando un poquito más, pero todo con las normas. Así que, banda, digamos. ¡Qué rico! Fue lo que quedó, la sopita se acabó, la carne de res, la que estaba allá, pues bueno, fue, estuvo riquísimo todo, la verdad es que volvería a venir sin ningún problema, y pues ahí está, mira. Todo riquísimo. Nos gastamos cada quien alrededor de $10. $10 por allá se ve. $10 es un buffet. Son 3, 4 tipos de cortes de carne.
y está todo riquísimo, aparte las bebidas y todo eso. Vine aquí con mi patrón, que me... Mira nomás, pues buena bandita, es hora de partir. Ese es el restaurante, miren, Susana Distancia, ahí estamos. Pues ya salimos de nuestra cita de trabajo, donde nos invitó aquí nuestro jefazo a cenar. Y bueno, nos gastamos alrededor de $10, $12, ya con la bebida y todo. Es todo lo que puedas comer. Son tres cortes diferentes de puerco y dos de res. Dos de res, los cuales estaban muy ricos. Como les digo, todo es, te lo ponen en la mesa, tú le pones el término que quieras en la parrilla, sin ninguna gota de aceite. Entonces está perfecto todo esto. Estamos en la calle de Somion, que es donde normalmente vienen aquí de fiesta. Ya estamos empezando, serán alrededor de las 8 de la noche y ya empieza la vida nocturna. Pues mi gente, esto fue Taco de Kimchi para Cocinando con el Muerto y la Sazón del Muerto desde Corea. Recuerden que si tienen alguna sugerencia nos la pueden hacer llegar por todas las redes sociales de aquí de mi compadre El Muerto, y con todo gusto hacemos lo que ustedes nos pidan. Ay, por ahí tenemos pendiente ese restaurante de ranitas, sí. Ay, pero si ustedes lo piden, con todo gusto lo vamos a hacer. Pues bandita, muchísimas gracias por acompañarnos desde Corea del Sur. Mi nombre es Chewy Juárez. Por mi parte es todo. Recuerden, a donde vayan siempre tengan mente abierta, un corazón dispuesto y un paladar bien, bien, bien curioso. Esto fue Taco de Kimchi desde Corea para la Sazón del Muerto. ¡Vámonos! Regiomontano, apenas bajo unos 25 graditos y ya está de ridículo con su chaquetita, su bufanda y su café. Chale, carnal, qué ridículo, neta. ¿Estás diciendo?